Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Yo me siento muy honrada y contenta de poder estar en sus hogares a esta hora de la mañana. Una servidora Edith Febles para compartir una nueva jornada de La Cosa Como Es. Hoy tenemos una variedad de temas que quiero presentarles de inmediato, los hemos trabajado con muchísimo aprecio. Por un lado vamos a hablar, por supuesto, de Poliplas, comenzando este programa, ese proceso que se sigue ahora, después de que hace exactamente hoy, 8 días, explotara esa entidad, dejando hasta ahora 8 muertos, y una persona en sumo estado de gravedad y otros heridos, daños cuantiosos a propiedades que no eran de la empresa y, por supuesto, la empresa destruida. Hoy vamos a ver algunos de los aspectos que hemos estado mirando estos días que tienen que ver con los aspectos laborales. Tengo nueva información sobre el tema laboral, también sobre un fondo que han creado y sobre la disponibilidad del Ministerio Público de hacer una investigación. Además de este tema, hoy conversamos con Harold Modesto. Harold Modesto es el director del Observatorio Judicial Dominicano y vamos a hablar con él sobre el proceso de la justicia. Enfocamos nuestra mirada, por ejemplo, a la reciente elección de los miembros del Tribunal Constitucional, 4 miembros que debían ser sustituidos, por supuesto que ya lo han sido. Y estamos culminando esta semana la serie Vivir como Mujer. Hoy hemos recopilamos para ustedes una conversación que sostuvimos con el director del periódico El Día, José Monegro, a propósito del acoso sexual que experimentan las mujeres y particularmente las mujeres que trabajan en medios de comunicación. Según un estudio que auspició la UNESCO en República Dominicana, al menos 24% de las periodistas, al ser consultados, decían que alguna vez en alguna redacción habían sido hostigada o acosada por sus compañeros varones. Hoy hablamos también sobre eso. Así que esta es la propuesta. Vamos a iniciar de inmediato recordándoles a ustedes ese proceso tristísimo que nos ha traído tanto dolor y luto y sobre todo muchísimas preguntas que todavía siguen pendientes en el caso de Poliplas. Las imágenes del antes y el después de esa explosión las recuperamos para contarles algunos de los aspectos más relevantes. Pueden irla poniendo porque quiero que la gente vea y recuerde de qué estamos hablando. También tenemos al Procurador General de la República, que ayer hacía el anuncio de que ordenaba una investigación. Investiga, dice, lo que ocurrió para determinar si había o si hay alguna violación, alguna ley penal. Ella es María. Para mí María ha sido un punto clave en todo esto, porque si María no hubiese grabado esos videos, probablemente no tuviésemos idea de lo que ocurrió dentro. Nos dirían que sonaron las alarmas y tendríamos que comernos ese cuento. También María lo es por muchas razones más. María para mí significa una telaraña interna para disponer de personal. Miren ustedes cómo todavía, y cuando ella dijo se va a explotar, todavía se prolongaron las imágenes un poquito más. María, como trabajadora, se creía que era de Poliplas. De hecho, Poliplas ha dicho que no tenía la nómina a mano porque se había quemado. Pero cuando consultamos un poquito más y hablamos con los parientes, nos damos cuenta de que María no es empleada de Poliplas. La familia y María creían que trabajaba para Initia, pero cuando mandan el papel de reclamación a la ARL, resulta que no es para Initia, es para otra empresa. De modo que esa telaraña tendría que desenredarla el Ministerio de Trabajo, que todavía no se ha pronunciado. Porque una de las cosas que está pendiente aquí, y que prácticamente en todos los países donde ocurren estas tragedias, es la seguridad de los trabajadores industriales. Eso que ustedes ven ahí es el documento que le dieron a la familia de María para que llevara a la ARL. Cuando llevan ese documento a la ARL, se dan cuenta de que María no trabaja en Initia como ellos creían, sino que trabaja en otra empresa. Esa empresa, les voy a decir el nombre de inmediato, esa empresa yo he investigado un poquito más, TransTG. Esa empresa que ustedes ven ahí, TransTG, es la empresa titular entonces que se supone le pagaba a María. Entonces, ¿cómo es que María trabajaba primero en Termopat, que es del Grupo Diesco? Del Grupo Diesco 3 semanas antes, cuando ya no tenía trabajo, porque es un trabajo al destajo por hora, la llevan a Poliplas.
En Poliplaz está trabajando, dejaba su cédula al ingresar a la empresa todos los días, por eso su cédula incluso queda intacta, y le revisaban las carteras, estaban prohibidos entrar celulares, aunque ellas lograron entrar y afortunadamente entraron ese día sus celulares ocultos. Resulta que la razón social que están enviando o que está notificando Initia es esta empresa TransTG, que es una empresa, según los datos que tengo, que fue incorporada el 10 de diciembre del año 2012. Aquí tengo la composición de TransTG y hay otro documento que le he enviado que pueden también pasarlo, que esta compañía, dice jurisdicción, está en la calle Case Acta, cuarta planta, en el condominio, B4, en la calle Case Acta, es que está TransG. TransG tiene, dice, esta empresa se dedica al transporte, transporte terrestre, aéreo, mudanza, distribución, compra, venta, importaciones y exportaciones de maquinarias industriales. En ningún sitio dice que sea una empresa que colecta personal para suministrar a empresas. Esta institución, según los datos que tengo, los datos oficiales que ven ahí, es figura como director Dionisio Modesto Caro, dice gestor Dionisio Modesto Caro, y figura como titular José Ángel Fillar Pillares. El señor José Ángel Fillar Pillares, si verificamos, es un ciudadano español, al parecer, cuando uno lo busca en redes sociales. Entonces, María figura como parte de esta empresa. Pero cuando nos vamos a Initia, y yo he mandado hoy la imagen de Initia, que es la empresa que está así como que da la cara. Esta es la empresa que está detrás, pero la que sigue teniendo contacto con los parientes es Initia. He mandado unas fotografías porque el local de Initia está en Gascue, o sea, esta está en otro local y Initia es ese local. Me lo ha mandado la familia porque las familias han tenido que conversar con Initia. Initia le ha dicho que ha comenzado el proceso, Initia Servicios Dominicana, que ha comenzado el proceso para todo lo que tiene que ver con documentación. Quiere decir que Poliplaz, al menos con esas tres personas que conforme a la grabación dice que estaban encerrados, no tiene compromisos laborales, no tiene compromisos laborales. Habría que ver en términos legales lo que significa esto. Yo, por razones de tiempo, no puedo compartir tantas cosas que ha dicho el director, el presidente de Poliplaz, el señor Díaz Cabral, siendo presidente del CONET, sobre el trabajo formal en República Dominicana. Los empresarios dominicanos como él han aspirado por mucho tiempo a que las leyes laborales en este país sean modificadas. Bajo un criterio muy específico, ellos dicen que les resta competitividad porque los trabajadores reciben demasiado. Pero entonces se la han arreglado, parece ser. Yo no sé cómo abunda o si está muy cimentado en el empresariado dominicano arreglársela para tener este tipo de trabajadores que a fin de cuentas entonces no estaría siendo beneficiario de los postulados que el Código de Trabajo dice. Porque a fin de cuentas he conversado con personas vivas que si no trabajan no cobran, que esperan a ver si le van a dar el doble completo o una parte como suelen entregarle, que nunca vieron, por ejemplo, en el caso de Rosamelia, la familia dice que nunca la vio coger unas vacaciones. Yo he conversado hoy y he pedido por favor que me tengan en la línea telefónica y vamos a conversar con él en un momento, al yerno de Rosamelia. Mientras hablamos con él, por una razón, hoy se anuncia que las empresas Propagás, que es la titular de Transgas, y Poliplaz, que Propagás con Transgas, que cuando ustedes buscan Transgas, ustedes van a encontrar, ustedes lo ponen en internet, ustedes pongan Transgas Dominicana, lo primero que les sale es Propagás, y entonces ustedes Poliplaz, esas dos empresas, una que servía el combustible, otra que lo recibía, han anunciado que forman un fondo común que ellos denominan de solidaridad con las víctimas. La palabra solidaridad en este caso me luce grande e inapropiada, porque solidaridad es el grupo de mujeres, madres, viudas que se juntan todos los fines de semana y a fin de año recolectan un dinerito, hacen un caldero de comida y lo llevan a la cárcel de la Victoria. Esas mujeres no estaban obligadas a eso, es un gesto de solidaridad. Lo que sí es, en este caso, es un compromiso y una respuesta, un fondo de compensación necesario por
porque es la obligación que tienen esta empresa de responder al daño que han causado, obviamente. Entonces yo, cuando veo la palabra solidaridad en un país habituado culturalmente al dao, a que me den, parece que le están haciendo como un favor, un gesto de solidaridad. No, eso es un compromiso que debería ser consustancial a la labor de estos empresarios, por cierto, que son bastante ricos. Nada de pobres, cuando uno lo ve. Entonces, Basilio Mosquea es la persona con la que yo conversé cuando el pasado sábado, junto a las demás parientes de las víctimas que andaban de sitio en sitio buscando información. Él es el esposo de la hija de Rosamelia, que acompañaba a María. Rosamelia era también una empleada de Initia. A propósito de este fondo de compensación que figura en los periódicos, a mí me gusta contrastar lo que pasa en la vida y lo que pasa en los periódicos, porque no necesariamente lo que pasa en los periódicos pasa en la vida. Se supone que debería ser así, pero uno le pregunta a Basilio si en su vida, la red la que él tiene y la que tiene su familia, que tiene una persona muerta y que todavía están por identificar, le han comunicado de este fondo. Basilio, buenos días. Buenos días. Cuéntenos, muy buenos días. El proceso hasta ahora, estas dos empresas han anunciado la creación de un fondo de compensación para las víctimas. Ellos le llaman de solidaridad. Quiero saber si después del sábado que usted tuvo contacto con Poliplas, por ejemplo, ha tenido contacto con ellos, con qué empresas o con quiénes han tenido contacto las familias. Nosotros como familiares no hemos tenido contacto prácticamente ni con Poliplas ni con Propagás. Con la única empresa que nosotros nos dirigimos allá directamente es con Initia Dominicana, que es la empresa por la cual ellas tenían cuentas de nóminas, o sea, por la empresa que ellas cobraban. Era la empresa que la tenía ella prácticamente contratada, que era Initia Dominicana, que vemos en el formulario de la RL que el nombre realmente no es Initia, sino TransG. Sí, pero Initia existe, que son dos empresas y hay un andamiaje que habría que le tocaría determinar, porque Initia, cuando la buscamos, existe y tiene un local que se llama Initia. Entonces, pero realmente ella era de Transcas. ¿Ustedes se enteraron de esa empresa, de esta nueva empresa, ahora después que ella murió, cierto? Exactamente, porque cuando Rosa hablaba conmigo, ella me decía que ella era Initia. Empleada de Initia. Ella era Initia, no era Transge. ¿Cuánto tiempo tenía Rosa trabajando en Poliplas? Un año y siete meses iba a cumplir ahí, porque ella, esa empresa Transge, solamente le llenó el contrato laboral, pero ella fue depositada inmediatamente en Poliplas. O sea, todo este tiempo ella no conoció otro lugar de labores que no sea Poliplas. Sí, quiero decir que Rosa no es Mosquea. Mosquea es él. Él es el esposo de la hija. Sí, el esposo de la hija. Me lo digo por el titular que me tenían ahí, por favor. Pueden dejar las imágenes de cómo vivió Rosa los últimos minutos, pero lo que le estaba señalando era eso. Rosa llegó a comunicarse con ustedes antes de la explosión, ¿cierto? Sí, Rosa llegó a comunicarse con Jacqueline, que es su cuñada, que le dice ya que ahí es que ella la llama por teléfono, le dice ya que mira, aquí hay un humo, aquí hay un gas que han tirado y nosotros tenemos, oren por nosotros a ver si nosotros salimos bien con de esto. Pero también nosotros tenemos otro audio de Rosa, no sé si ya ustedes lo tienen, que ella lo puso en el grupo familiar. ¿Qué decía ese audio? Ese audio dice: mire, nosotros estamos aquí, nos estamos asfixiando, un gas que han tirado, y ella se escucha sofocada haciendo, no podemos ni respirar ya, estamos aquí en este lugar, y entonces al ratito ahí termina el audio. Yo se lo voy a enviar ese audio. Por favor, si me lo manda a mi celular, he estado en contacto con ustedes del sábado que hablé con las familias. Con respecto al fondo este que ellos llaman de solidaridad, ¿le han comunicado la creación de ese fondo? Con nosotros no. Si ellos han creado algún fondo o algo, no se lo han comunicado a nadie. Solamente tal vez lo subieron ahora a la prensa. Nosotros realmente no tenemos ni siquiera mucho acceso a los periódicos, a la prensa, porque en la zona donde nosotros vivimos el periódico para nosotros tenerlo tiene que ser comprado. Ok, bueno, no, pues los periódicos gratuitos, pero tampoco nos han llamado a nosotros, a ninguno de los familiares. Tengo certeza
que ni a la familia Garavito ni a nosotros a ninguno nos han llamado para hablarnos de ningún fondo de solidaridad ni nada por el estilo. Basilio, gracias. Vamos a seguir pendiente de este caso. Obviamente yo digo que en esta madeja habría que determinar las condiciones laborales de estas personas. Es fundamental, sobre todo tomando en cuenta que se creía pertenecían a una empresa, pero en realidad eran otras. No están claros los beneficios económicos que como empleados tenían. Esto que algunos expertos llaman tercerización del trabajo, que parece ser que me dicen es un modelo en la República Dominicana. Yo debo decir que este es un caso bastante complejo. Es un caso que por estos días, pocos casos generan mucho más detrás que por delante. ¿Por qué? Porque aquí hay grandes, gracias Basilio, aquí hay grandes intereses económicos, evidentemente. Si uno quiere saber, por ejemplo, todo lo que es el mundo del gas en República Dominicana, su comercialización, su respeto y todo eso, uno recuerda todo lo que tuvo que luchar Altagracia Paulino cuando quiso poner algún tipo de normativa que respetara precisamente a los usuarios de los servicios. Obviamente hay una tensión entre dos empresas grandes en este caso que han visto que han chocado en una situación donde una suministra y la otra recibe. Yo sigo pendiente y sigo preguntando, ¿dónde están los permisos que tenía Poliplas para tener esto? ¿Quiénes otorgaron los permisos? ¿Quiénes dieron el visto bueno? El ayuntamiento le toca. Le toca también al cuerpo de bomberos, por eso el ayuntamiento. Le toca a Digenor de Industria y Comercio. Le toca al Ministerio de Obras Públicas. Le toca a todas estas instituciones, a Medio Ambiente. ¿Cuál es el número del permiso? ¿Dónde está el permiso? Ese permiso tuvo que ser con posterioridad al año 2006, cuando Poliplas recibe la autorización para manejar 24 mil galones de diésel, pero no era en ese momento de gas natural. La normativa vigente es muy clara respecto al uso y manejo del gas natural en República Dominicana. De modo que, yo no sé, pero yo he visto tragedias como esta en otros países y una pregunta básica, además de todo de que usted diga y todas esas bellezas que le dan la oportunidad de ser solidario, es responder quiénes otorgaron los permisos. ¿Por qué? Eso es muy importante, por los que estamos vivos. Porque si hay funcionarios públicos que dan el visto bueno, por la razón que sea, en un país donde, miren el caso de Brett, donde todo se compra y se vende, es importante que se sepa quién dio los permisos y por qué lo dio. Porque si esos permisos existen, son violatorios de la ley, de eso no hay duda. ¿Por qué? Porque habían 5 escuelas al menos en las proximidades de Poliplas. Y según la normativa, una escuela no puede estar no menos de 700 metros de un lugar como este o el sitio que almacena el combustible en la cercanía. Recordar que la Escuela España, por ejemplo, cuya estructura resultó seriamente afectada, fue fundada en el año 1951, cambia de nombre en el 54, y según la propia página de Poliplas, llega en el 1966. Pero para entonces no era una empresa que manejaba combustible, empezó a manejarlo ahora en la última década. Entonces, si empezó a manejarlo ahora, quiere decir que se atenía a las normas vigentes para entonces. Por donde quiera que usted lo mire, eso no cuadra. La Procuraduría ha dicho que va a investigar, vamos a ver. El Procurador General de la República conoce todo este sector, digamos, empresarial. ¿Por qué? Porque trabajó en CIRD y entonces ahí eso mucha gente que se junta y son muy amigos todos. Vamos a ver si el Procurador General de la República se sobrepone eso y realmente hay una investigación de esto. Dice que está esperando resultados de otras investigaciones, otras indagatorias. Sí me llama la atención que hasta ayer la Procuraduría lo dijera, porque la Procuraduría, siempre lo he dicho, lo sostengo, hasta cuando hace un jengibre manda una nota de prensa, y entonces si empezaba en un acto tan contundente para el país, era raro que no lo supiéramos, pero dicen que sí, que están investigando. No sé si el Ministerio de Trabajo piensa hacer eso, algo, porque yo entro a su cuenta de Twitter para mirar a ver si anuncian algo, y están ahí reuniéndose con gente que va haciendo acuerdos, que aquí llaman acuerdos interinstitucionales. Ojalá y se determinara la condición laboral de estas personas. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa, vamos a estar hablando con Harold Modesto. Sustituyeron ahora a 4 miembros del Tribunal Constitucional. Por cierto, que las mujeres perdemos un poquito en esta nueva integración porque de la función que tenía la anterior titular, le quitaron una parte a la que entra. De eso le hablamos también. Regresamos de una vez.